Fernando Gaviria sigue dando de qué hablar en el Giro de Italia. Finalizó en la segunda posición en la séptima etapa, que se llevó a cabo entre Castrovillaro y Alberobello con 224 kilómetros de recorrido. Perdió por centésimas con Caleb Ewan, pero se mantiene en la primera posición en la clasificación por puntos. Bienvenidos a esta nueva edición de Tribuna Deportiva, donde hablaremos de los 5 hechos más relevantes en esta nueva fracción del Giro de Italia. La fuga del día fue conformada por dos corredores, Giuseppe Fonsi y Dimitri Kozontchuk. Duraron más de 150 kilómetros liderando la competencia. Entre los dos se repartieron las metas volantes y el único puerto de montaña del día. Pero gracias al trabajo que hicieron el Orica Scott y el Quick Step, la ventaja se redujo hasta que los dos corredores fueron absorbidos por el grupo principal, donde todo se organizó para que los sprinters hicieran su show. Por fin se le dio la victoria a Caleb Ewan, el pequeño australiano, quien había ganado 2 etapas en esta temporada, la primera en el Santos Tour Down Under y la segunda en el Tour de Yorkshire. Se impuso por centésimas en Alberobello. Es su primer triunfo en una carrera grande. Este ciclista, de 1,65 metros de estatura, lo había intentado por todos los medios. En la primera etapa del Giro había finalizado en la segunda posición, por detrás de André Greipel, y en la segunda etapa finalizó tercero, por delante de Fernando Gaviria. Fernando Gaviria, acobijado por su equipo, tuvo una carrera sin inconvenientes. Ganó las metas volantes y el sprint intermedio. Cuando aparecía la línea de los puntos, el colombiano siempre atacó. Pasó por delante de sus competidores, que por lo general fueron Jasper Stuyven y André Greipel, quienes son los dos que lo siguen en la clasificación. Gracias a los resultados del día, el colombiano se mantiene en la primera posición de esta tabla. Nairo perdió un puesto en la clasificación general, pero eso no significa nada. El colombiano se mantiene a 10 segundos del líder de esta tabla, que es Bob Jungels. Precisamente antes del inicio de esta etapa, el colombiano decía: hay que competir más con la cabeza que con las piernas. En esta etapa, los colombianos llegaron con el lote, ninguno perdió tiempo. En la general, Nairo Quintana se mantiene como el mejor colombiano a 10 segundos de Bob Jungels. Winner Anacona mantiene la posición 35 a 6 minutos. Sebastián Henao se ubica 50 a 12 minutos y 25 segundos. Fernando Gaviria ascendió 2 puestos y es 102 a 28.32. Y Daniel Felipe Martínez descendió una posición y se ubica 172 a 49.02. Cabe recordar que Martínez es el segundo corredor más joven que está corriendo en este Giro de Italia. La etapa de este 13 de mayo se disputará entre Molfetta y Pechisi, con 189 kilómetros de recorrido. Como lo pueden ver, es una etapa de dificultad media, con mucho sub y baja y numerosos cambios de dirección. Además del puerto de segunda categoría en Sant'Angelo, el final resultará algo complicado para los pedalistas, debido a que en los últimos 300 metros aparece un ascenso con rampas hasta el 12% de desnivel, que lo hace una etapa perfecta para los clasicómanos. Estos fueron los 5 hechos más relevantes de la séptima etapa del Giro de Italia. Siga todo el análisis de esta competencia por Tribuna Deportiva. No se olvide visitar nuestro especial del centenario del Giro por www.elespectador.com/deportes. Y tampoco se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, @elespectador y @deportes.ee. Hasta una próxima oportunidad.